comencem avui el programa de conferències de l'assignatura de Biologia i al mateix temps comencem el cicle de conferències de la Facultat de Biologia. Totes les conferències tindran la mateixa mecànica, hi haurà una presentació del conferenciant a càrrec d'algun dels professors de l'assignatura. Ja sabeu, haureu visitat l'aula virtual i tindreu la fitxa que haureu d'omplir després de la conferència i entregar per via electrònica a l'aula virtual una setmana després com a màxim. Teniu, ja sabeu, com a data límit el dijous de la setmana que ve a les 22 hores. Qualsevol dubte que tingueu sobre la mecànica, me la consulteu a mi, joaquimbaixeras@ubs, que sóc el coordinador de precisament de tot el cicle. En primer lugar, dar las gracias a los profesores de primero, a Chimo y a Emilia, porque para mí es un honor contaros lo que hacemos en mi grupo. Y claro, estoy un poco abrumada, pero es que Emilia, aparte de todo, es muy amiga mía, o sea que también tenéis que un poco matizar lo bien que me ha dejado. Muchas gracias, Emilia. Ella también es muy buena investigadora. Yo, como vamos cortos de tiempo, lo que os voy a contar hoy, yo doy clase en primero, o sea que sé un poco la biodiversidad que hay aquí en cuanto a conceptos, porque cada uno venís de un instituto. Voy a intentar que se entienda y si no, luego en el turno de preguntas, por favor, preguntar todo aquello que no haya quedado claro. Lo que voy a hacer es una pequeña introducción a la simbiosis, destacando la relevancia de la simbiosis en la evolución. Una diapositiva sobre simbiosis en insectos para contaros dos ejemplos de investigación que estoy llevando a cabo con mi grupo. Uno que lo llamo de investigación básica, los pulgones como modelo, donde hablaré de conceptos como reducción genómica, célula mínima y establecimiento de consorcios. Y luego he decidido también, aunque corto, pero hablaros un poco de investigación aplicada, pero también en simbiosis, y que es, como ha dicho Emilia, alguno de lo que hemos estado trabajando en la microbiota intestinal humana. Y aquí aprovecharé para introducir las técnicas ómicas que están cambiando mucho el modo de hacer ciencia y sobre todo en simbiosis es esencial. Y sin más preámbulos, empiezo con conceptos clave. La simbiosis se puede definir en sentido muy amplio como dos o más especies viviendo juntas, pero en función del daño o beneficio que se ejerzan los miembros de la asociación, se distingue claramente entre parasitismo, uno se beneficia a costa de otro que es perjudicado, sale perjudicado, mutualismo, que es todo lo contrario, ambos se benefician, y luego está el comensalismo, que quiere decir comer de la misma mesa, que bueno, teóricamente uno se beneficia, el otro no sale perjudicado, pero que es un poco más difuso de aclarar. Y también es importante para mi charla entender que en función de dónde se encuentra localizado el simbionte o los simbiontes, se habla de endosimbiosis, cuando literalmente se encuentra, generalmente es una bacteria, secuestrado dentro de una célula eucariótica, o ectosimbiosis, cuando el simbionte vive sobre la superficie del hospedador. Yo hablaré de endosimbiosis mutualista en los pulgones y de ectosimbiosis con todos los tipos de relaciones en la microbiota intestinal. Empiezo, porque uno nunca sabe cómo empezar una charla de simbiosis, bueno, por lo menos yo nunca sé, con ejemplos. Ejemplos de simbiosis microbianas, además ejemplos que conocéis, pero son flashes porque cada ejemplo podía ser ya motivo de una conferencia, ¿vale? Pero un poco para seguir con el tema. Por ejemplo, tenemos el caso de las amebas, los protozoos suelen fagocitar bacterias, entonces establecen relaciones de simbiosis. Este es un caso muy bonito porque esta ameba fue infectada por unas bacterias llamaron X que resultaron parasíticas y morían. Sin embargo, un investigador se dedicó a intentar domesticar estas bacterias hasta el extremo que ahora hay una línea de amebas que no pueden vivir sin estas bacterias. Es un cambio de un parasitismo al mutualismo. Es conocido por todos, un caso quizá más extraordinario de simbiosis, cuando surge un nuevo organismo, el caso de los líquenes, que establece simbiosis los hongos con algas o con bacterias. Es un caso clarísimo de mutualismo y seguro que en la carrera os hablarán de él.
Otro caso también que seguramente veréis en la carrera es el caso de la simbiosis que establecen las leguminosas con alfa proteobacterias para poder crecer en medios pobres en nitrógeno. Es tan íntima la asociación que la leguminosa establece unos nódulos especiales en las raíces que entran las bacterias e incluso transmiten parte de su material genético al cromosoma de la planta. Otro caso claro del mutualismo. Un caso muy interesante para empezar el tema es el caso de una bacteria que se llama Wolbachia, porque se ha encontrado, es muy, muy prolífica y se ha encontrado que parasita muchos artrópodos, pertenece a Drosófila, y le introduce síndromes sexuales, por ejemplo, feminiza a los machos. Pero la misma bacteria o un linaje de la misma bacteria, cuando infecta a los nemátodos, resulta que es una relación mutualista, porque ayuda a los nemátodos no pueden vivir sin ellas. Pero fijaros que los nemátodos son parásitos humanos, o sea que está todo como muy imbricado. Y finalmente, pues hablar del caso de mamíferos, por ejemplo, rumiantes o nosotros, que tenemos bacterias en el intestino y se establecen los tres tipos de relaciones, mutualismo, comensalismo y parasitismo. Esto un poco también ilustra un problema que aún no está resuelto, y es que hay una transición entre parasitismo y mutualismo. Si los mutualistas son antiguos parásitos que de alguna manera han sabido domesticar al hospedador. Y esto se ve muy bien en este cómic, bueno, creo que se ve muy bien. Si suponemos que el hospedador es lo que hay dentro de la fortaleza en sí son las defensas del hospedador, y aquí tenemos las bacterias que están intentando poder sobrepasar esas defensas, el sistema inmune, a base pues, de conferirle daño, serían parásitos. Pero fijaros este de aquí, que ha decidido utilizar otra vía de entrada. Va a conseguir lo mismo, que es entrar, pero sin necesidad de luchar contra la barrera, no llamando a la puerta. Entonces, claro, una vez que está dentro, está tan contento que se dedica a ayudar, ¿ves? Convierte un parásito en mutualista. Bien, esto es para ver que no está clara la transición. Y lo que surge son muchas preguntas. Yo he puesto dos, pero seguro que si os dejara pensar, se os ocurrirían muchas más. Por ejemplo, ¿qué papel desempeña la simbiosis en la evolución? ¿En qué medida ha contribuido a la generación de novedades evolutivas, como el caso de los líquenes, que es un caso clarísimo de lo que se denomina simbiogénesis, pero es igual de novedad evolutiva, y la diversificación de las especies? Bueno, preguntas hay muchas y respuestas. Yo no os voy a dar las respuestas, os lo que os voy a decir que actualmente tenemos unas herramientas, como es la genómica y la metagenómica, que pueden ayudar mucho a entender algunas de las cuestiones. Y yo me voy a comentar los experimentos en que utilizamos estas herramientas. Una pregunta clave es qué papel desempeña la simbiosis en la evolución. Es muy frecuente la simbiosis en la evolución. Este es un trabajo que llevamos a cabo hace algunos años sobre localizando en los eucariotas, en los linajes de eucariotas, todas las asociaciones estables, quiero decir permanentes, que se habían descrito de eucariotas con procariotas, bacterias o arqueas. No pretendo que entendáis, que leáis. Pero sí, bueno, destaco aquí las dos simbiosis canónicas que todos conocéis, la que dieron lugar a mitocondrias y cloroplastos, en el origen de la célula eucariótica animal y vegetal. Pues aparte de estas simbiosis ya bien establecidas y de las que tenemos mucho que aprender, veis que se han establecido asociaciones en todas las ramas del árbol de la vida. Y en la mayoría de los casos hay un fundamento bioquímico, porque los eucariotas, como somos bastante desastrosos para fabricar productos, pues si los nutrientes no los podemos comer, alguien nos los tiene que dar. Y en muchos casos son las bacterias simbiontes. Pero destaca de todos ellos el grupo de los artrópodos, no les lo ponía aquí, y en especial los insectos son un grupo que han establecido muchas relaciones de simbiosis y algunas están bastante bien conocidas. Supongo que ya sabéis, y si no Chimo os lo contará, que los insectos representan el 85% de la diversidad animal y parte de su éxito evolutivo se debe a que establecen relaciones con bacterias que les permiten explorar casi cualquier nicho. Y en el 20% o 15-20% de los insectos se ha visto que esta relación que establecen es mutualista, es decir, que dependen de bacterias para su viabilidad y reproducción y para sobrevivir. Es una relación en que
ya no se concibe al insecto sin la bacteria, es como un nuevo organismo. Estas bacterias son, por tanto, endosimbiontes, como os he dicho al principio en los conceptos, y estas células especializadas se les denomina bactericitos. Pues una característica de estos insectos suele ser que se alimentan de dietas especializadas y limitadas de nutrientes. He elegido bichos que todos conocéis, los pulgones, las moscas blancas, las cochinillas, son insectos que se alimentan del floema de las plantas. Y el floema, aunque es muy rico en azúcares, en carbohidratos, es muy pobre en compuestos nitrogenados. Bueno, pues lo interesante es que cada uno de estos linajes ha establecido relaciones de endosimbiosis con distintas bacterias, por eso he puesto aquí los nombres, pero en todo caso lo que hace la bacteria es suministrar aminoácidos esenciales de aquellos nutrientes que necesitan los insectos. Otro ejemplo que conocéis también es el de la mosca CC, que se alimenta de la sangre de los vertebrados, que es muy pobre en vitamina del complejo B. Bueno, pues también sabemos que contiene un endosimbionte que tiene este nombre tan larguísimo, Wiedelsborgia glossinidia, y casi cualquier en su genoma se vio que el papel es sintetizar estas vitaminas para el insecto. Y hay otros casos que también conocéis, como cucarachas y hormigas, pero que no es una dieta especializada de la que se supone que se alimenta, se les considera omnívoros, o sea, se alimentan de dietas complejas, sin embargo, también tienen endosimbiontes, también una relación de endosimbiosis con bacterias también caracterizadas. En este caso, además, por mi grupo de investigación. Pero en este caso, al secuenciar el genoma de las bacterias que se encuentran dentro de estos insectos omnívoros, hemos visto que tienen un papel esencial en el metabolismo del nitrógeno y además también pueden aportar aminoácidos esenciales. Bien, pues de todos estos grupos, uno de los mejores estudiados, no solo por nosotros, sino por otros grupos de investigación, es el caso de los pulgones y la asociación con su endosimbionte Bugnera acidícola. Y es de lo que yo os voy a hablar enseguida. Pero os lo presento ya porque he elegido, por tanto, la simbiosis de pulgones como un ejemplo de investigación básica. Básica, supongo que lo iréis a lo largo de la carrera. Quiere decir que no vamos a patentar nada, pero desde luego lo que sí que estamos haciendo es ampliando el conocimiento. Este es el trabajo que estamos llevando a cabo aquí en el Cabanillas, como ha dicho Emilia, en el grupo de genética evolutiva, que está en el segundo piso y estáis invitados a visitarnos. Entonces empiezo. Voy a definir el sistema pulgón y su endosimbionte, que es Bugnera acidícola. Acabo de decir que los pulgones se alimentan del floema, que es pobre en compuestos nitrogenados. Y los pulgones contienen en su interior a una bacteria, que es una gamma proteobacteria, que ahora veréis que está relacionada con coli, que todos conocéis. Si hacemos esto es un esquema de un pulgón, si hacemos una sección longitudinal, vemos que Bugnera se encuentra en células especializadas del pulgón, estos bactericitos, estas serían las células. Dentro de cada bactericito, podéis ver, esto es el núcleo de la célula eucariota y todas las cosas alrededor son la bacteria, son Bugnera. Y aquí habría una membrana y aquí empezaría otro bactericito. Estos bactericitos, estas células especializadas que se localizan por debajo del intestino, o sea que podemos extraer, en este caso además es tan íntima la asociación que están agrupados formando un órgano like. Sabéis que los ingleses le ponen like y ya quiere decir, es un tipo órgano que se llama un bacterión. La relación es claramente de mutualismo obligado porque Bugnera suministra al pulgón aminoácidos esenciales, que este no puede tomar de la dieta. ¿Y qué es lo que hace el pulgón? El pulgón suministra a la bacteria un ambiente estable, como veis aquí, está bien ubicada y con una fuente permanente de recursos. Un problema que tiene Bugnera y todos los endosimbiontes hasta ahora estudiados es que no se pueden cultivar fuera del pulgón. Es tan íntima la asociación que Bugnera, cuando se extrae por los medios que sean, no se puede cultivar. Ello quiere decir que no se pueden hacer experimentos, por ejemplo, de mutación y estas cosas que le gustan a los microbiólogos. Entonces, ello implica que si, por ejemplo, yo os voy a hablar bastante de un pulgón, el pulgón del cedro, que se llama Cynala cedri, hay que buscar una población de cedros, una población natural de cedros,
porque como que tampoco uno puede ponerse un cedro en el banco, en el laboratorio, para cultivar los pulgones. Entonces hay que buscar la población natural, coger los pulgones, conectarlos, llevarlos al laboratorio, esta sería una colonia de pulgones, y extraer las bacterias. Eso ya es más fácil, por homogenizando y por filtrados, uno puede llegar a obtener los bactericidas. ¿Y el siguiente paso cuál es? Secuenciamos el genoma. Entonces, in silico, el genoma nos va a decir todo lo que puede hacer, aunque no podamos nosotros contrastarlo experimentalmente porque no se puede cultivar. Bien, pues este sistema, la secuenciación de los primeros genomas de endosimbiontes de insectos, ya reveló algo que, si no lo conocéis, espero que os sorprenda. Y es lo que se conoce como un proceso extraordinario de reducción genómica. Os explico. Esto es una filogenia que yo creo que ya sabéis, ya saben lo que son las filogenias, supongo que sabéis. Quiere decir que el árbol lo podéis interpretar porque ya sabéis interpretar filogenias. Esta está realizada con un gen que también conocéis, el marcador universal, con las bacterias, las cinco primeras bacterias que se secuenciaron, en marcado en rojo las que secuenciamos nosotros, azules de otros grupos de investigación, y bacterias también conocidas por vosotros, algunas, otras a lo mejor aún no, pero E. coli, Salmonella, son proteobacterias que conocéis. Y si esto es una filogenia, quiere decir que el grupo hermano de este clado son estas bacterias que conocemos, ¿vale? Compartieron ancestro común. Bien, lo que hemos puesto al lado de cada bacteria es el tamaño del genoma. Aquí tenéis las megabases. Y aquí tenéis el tamaño de los genomas de las cinco bacterias de estos cinco insectos. Hay tres Bugnera, como veis, de que estoy hablando. Entonces, lo primero que se ve es que en la transición, si este es el ancestro de las de vida libre y de las de simbiontes, en la transición hacia la endosimbiosis, hacia la vida intracelular, se ha perdido mucho genoma. Pasamos de 4 y pico megabases, que pueden tener las enterobacterias, a 700, 600 kilobases. Eso quiere decir que la adaptación a la vida intracelular de estas bacterias, que antes fueron, sus ancestros fueron de vida libre, con estos tamaños, se ha perdido mucho genoma. ¿Qué se ha perdido? Bueno, pues eso es lo que hay que averiguar, pero uno puede pensar inmediatamente todo aquello que no es esencial para su papel dentro del pulgón. Entonces, fijaros que los tamaños están en torno a 600-700. Fue tan espectacular este resultado que se llegó a publicar que había un umbral mínimo para la vida intracelular que en torno a estos tamaños, 600-700 kilobases. Se publicó en revistas, además de las buenas, que a lo mejor ya os han contado. Sin embargo, yo lo he puesto en interrogantes. O sea, yo lo hago al revés. ¿Hay un umbral mínimo para la vida intracelular en torno a estas kilobases? Supongo que entendéis que si lo pregunto es porque la respuesta va a ser que no. ¿Pero cómo averiguarlo? Pues entonces lo que nosotros hicimos hace ya un tiempo fue utilizar una técnica que también conoceréis en su momento, pero que podéis entender. Es una técnica que se llama de electroforesis en gel de campo pulsante, las siglas en inglés, que lo que permite es separar cromosomas en función de su tamaño. En un gel de agarosa, esto Emilia seguro que lo ha utilizado para separar cromosomas de levadura, para estimar tamaños. Si se pone un marcador de tamaños conocidos, pues se puede saber el tamaño de los cromosomas. Nosotros lo hicimos con las bugneras de todas estas especies de pulgones, de las cuales las dos que estaban en la diapositiva anterior son estas dos. Y fijaros lo que hemos encontrado. Hemos encontrado tamaños más pequeños que los 600 publicados y en concreto estos que pongo en verde tienen un tamaño mucho más pequeño. Y es mucho más pequeño porque si son 200 kilobases de diferencia en genomas tan pequeños, es mucho genoma. Pensar que la pérdida de genoma va acompañada de pérdidas de genes, ¿vale? Y de todos ellos, el que tenía el tamaño más pequeño era el de Cinaracedri, que es el pulgón del cedro que os he dicho, y entonces lo que hicimos fue secuenciar el genoma, ¿vale? Este es la representación que se hizo en su momento del genoma del pulgón, de la bugnera del pulgón que tenía el tamaño más grande. No hace falta que os maree con nombres.
¿vale? De una subfamilia diferente a la que voy a hablar hoy. Fijaros que se representan los genes por colores, por categorías funcionales, ¿vale? Su papel. Hay también los de RNA. Bueno, la cuestión es que son tan chiquitines estos genomas que nos caben en una diapositiva. Imaginaros el genoma humano, por ejemplo, que ocupa, ni lo sabemos. Bueno, pues sobre estos genes les quitamos los 200 que nos sobran en el genoma del más pequeño. Y esto es lo que nos queda. Nos queda un genoma donde vemos que se han perdido genes distribuidos por todo el genoma. Hemos perdido rutas enteras de algunas funciones que conocéis. La cuestión es que esto es un genoma mínimo natural. Hoy por hoy es el genoma mínimo de Bugnera. No sabemos si se puede encontrar uno más pequeño que tenga todavía vida celular. De hecho, y esto simplemente lo hago porque no he podido resistirme, es una intromisión, este estudio nos acerca a un mundo fascinante que es el de las células mínimas, porque fijaros que estos genomas son genomas mínimos, genomas reducidos pero naturales, no en el laboratorio. Y sin embargo son células mínimas porque se replican y bueno, llevan a cabo las funciones de una célula, ¿vale? Entonces, estudiando estos genomas podemos tener claves de lo que debe ser retenido si, por ejemplo, nos queremos embarcar en construir una célula mínima en el mundo que se conoce como biología sintética. Seguro que alguno de vosotros podéis acabar haciendo, trabajando en este campo. Bien, pues sigamos con nuestro genoma mínimo. Os he dicho que es una célula mínima, de hecho, tampoco pretendo que entendáis, pero esto es una representación in silico también de su metabolismo, de su putativo metabolismo, donde podéis reconocer funciones que os suenan, glicolisis, los fosfatos, en fin. ¿Os creéis que lleva a cabo funciones esenciales para ser una, considerar una célula? Pero como simbionte lo que encontramos es que no era capaz de sintetizar triptófano. Y este es el resumen, lo he puesto en grande. Con solo 362 genes codificantes de proteínas, este genoma representa un conjunto mínimo de genes capaz de soportar vida celular. Eso es la conclusión por este lado. Es decir, que el Bugnera de cinnaceae se puede considerar un genoma mínimo natural y, por tanto, una célula mínima natural. Pero de lo que estamos hablando aquí es de simbiosis y esta bacteria ha perdido su papel en la simbiosis porque os he dicho que no puede suministrar triptófano. Entonces, la pregunta fue, ¿quién le da el triptófano al pulgón y a la propia bacteria? Bueno, pues os lo cuento enseguida. Afortunadamente, ya en esta época, bueno, como éramos muy curiosos, habíamos hecho microscopía electrónica para ver cómo era Bugnera dentro del pulgón. Y lo que habíamos encontrado es que en este pulgón Bugnera no se encuentra sola, sino coexistiendo con otra bacteria, que es esta redonda de aquí, esta bacteria simbiótica, me olvidé de deciros antes, pero bueno, lo diré después. Está coexistiendo con otra bacteria, otra gama proteobacteria, también emparentada con coli y con Bugnera. Bueno, pues aquí no se ve bien, pero esto es una preciosa FIS de mi estudiante, donde se ven también las dos bacterias. Esta bacteria que habíamos encontrado además se encontraba en sus propios bacteriocitos y formando un único bacterioma con Bugnera. Bien, la pregunta fue, casi mejor esta, ¿está Bugnera siendo reemplazada por esta nueva bacteria que debe ser más saludable? Y ya que el triptófano lo da Serratia, pues con el tiempo Bugnera seguirá perdiendo genes y acabará pues siendo eliminada del sistema porque el pulgón ya tiene bastante con Serratia. O se ha establecido un consorcio bacteriano entre pulgón y las dos bacterias. Bueno, pues era evidente que teníamos que preguntarle a Serratia, entonces secuenciamos su genoma. Y cuando secuenciamos el genoma de esta segunda bacteria, lo que nos encontramos fue un caso extraordinario de complementación metabólica que hoy por hoy es el único descrito a nivel de ruta. Me explico. Lo que encontramos es que si esto fuera el citoplasma de Cedri, aquí estarían las dos células, Bugnera y Serratia. Lo que encontramos es que Bugnera es capaz de realizar el primer paso de la ruta de la síntesis del triptófano, que no sé si os acordáis de bachiller, pero seguro que lo habéis visto, porque contiene los precursores para dar corismato y luego tiene los genes para dar antanilato sintasa. Pero ya ha perdido el resto de genes.
Y lo que encontramos es que el resto de genes de la ruta del triptófano se encontraban en el cromosoma de Serratia. Por lo tanto, la única explicación para que el sistema tenga triptófano y por tanto, sobreviva, es que este antianilato ha de pasar, atravesando membranas, al citoplasma de Serratia para que ésta acabe la síntesis de triptófano. ¿Vale? Bien, por supuesto, descubrimos muchas más cosas de Serratia, pero yo me voy a centrar hoy en este estudio porque era muy bonito, pero nos sugieren muchas preguntas. Y eso, o sea, supongo que es como se enriquece la ciencia. Preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva Serratia coevolucionando con Buchnera? ¿Cuándo surgió? Para que sea tan íntima la asociación. Entonces pensamos, ¿todos los miembros de la subfamilia Lagninae, a la que pertenece Cynara, necesitan ayuda? Porque también tenían genomas pequeños, si os acordáis. Bueno, pues lo que hicimos, esta diapositiva es complicada, voy a tratar de explicarosla porque, como ya sabéis, las filogenias, lo que hicimos fue buscar en todos los pulgones que conseguimos, algunos que nos suministraba Chimo también, amplificamos, si tenía Serratia, amplificábamos el gen 16S. Y entonces encontramos que en todos los lágnidos había siempre una Serratia o un segundo simbionte, y en otros pulgones pues podía haberla, no haberla, era lo que se llama facultativa. Tampoco entro en eso. Lo que hicimos fue reconstruir una filogenia de todos los genes 16S, de todas las Serratias que habíamos encontrado en pulgones, y encontramos claramente dos clados. Yo creo que lo veis aquí, un clado y aquí otro, que agrupaba a las dos Serratias. En este clado de abajo he pintado en verde Cynara cedri, que es la que conocemos, y donde hemos visto que morfológicamente la Serratia, bueno, se encuentra, no lo he dicho, pero tanto Buchnera como Serratia son redondas, a diferencia de, las, por ejemplo, Coli, que es bacilar, es una consecuencia de la pérdida de genes. Y lo que decidimos es ver cómo se encontraba la Serratia en este clado. Y fijaros en la morfología, Buchnera sigue siendo igual, es la más negrita, pero en este clado Serratia simbiótica se encuentra libre, no se encuentra en bacteriocitos, se encuentra libre en la hemolinfa, pero rodeando a Buchnera. Y la forma es bacilar. Si yo, algunos que conozcáis, habéis visto coli en el bachiller, y os dijera que esto es coli, os lo creeríais, porque tiene esta, la forma de la bacteria. Entonces, lo que decidimos fue, para tratar de entender el papel de Serratia y esta diferencia en morfología y en posición filogenética, elegimos, para completar con el estudio de este clado, Serratia de otro pulgón, que se llama Tuberarum salignus, que está dibujado aquí en azulito. Y, por supuesto, saber qué le pasa a la Serratia de este otro clado. Y elegimos precisamente a C. tujafilina porque C es Cynara. O sea, este pulgón se llama Cynara tujafilina, está en este clado, este se llama Cynara cedri, está en este clado. Quiere decir que son del mismo género y son clados hermanos. Sin embargo, tenían bacterias diferentes. Bien, secuenciamos las Serratias y las Buchneras de los otros pulgones que nos faltaban. Esta es la que os puso Chimo, por eso en la presentación, por eso me he visto un poco obligada a ponerla, pero me viene bien porque así es como se representan ahora los genomas. Este es el cromosoma bacteriano y se representan los genes en las dos cadenas, son estos puntitos que veis aquí, y luego se van poniendo características del genoma. Aquí, este genoma, por ejemplo, fijaros que tiene 2,5 megabases y tiene características peculiares como elementos transponibles, no sé si se han hablado de esos en bachiller, secuencias saltarinas, de estos que van por los genomas, que solo existen en este genoma y que en su momento, cuando os lo den en la carrera, acordaros del seminario. Ay, dijo Amparo que era importante. Bien, pues cuando secuenciamos los genomas, teníamos los de las tres Serratias, los comparamos. Y fijaros lo que hemos encontrado. Hemos encontrado claramente no esta escala, pero pretendemos que sea muy visual. Aquí tenemos las características de los genomas de las tres Serratias, en estos tres pulgones. Acordaros que estos dos son, están muy emparentados, son clados hermanos, y este es un clado más alejado. Bueno, se ve claramente que hemos pillado, digamos, la historia de la transición, porque tenemos un genoma de 2,5 megabases, que es claramente más pequeño que el de vida libre, que tiene en torno a 5 megabases.
Luego tenemos el de Cedri, que tiene 1,8 megabases, y el nuevo que hemos encontrado en Tuberolagnus es un genoma muy pequeño. Es tan pequeño que si miramos el número de genes, que también va en gradación, 1600-600, tiene solo 495 genes. Tiene menos genes incluso que las bugneras grandes. Bien, esto nos pareció bueno, es suficientemente interesante como para seguir investigando, pero no acabábamos de entender por qué era importante tener Serratia para estas, por ejemplo, esta grande, por qué estaba en este pulgón. ¿Qué papel tenía? Porque estaba claro que aquí daba triptófano y aquí lo comprobamos también. Os lo cuento. Aquí pongo los genomas, bueno, aquí el pulgón no me cabía fuera y lo he puesto dentro, ¿vale? Para que poner siempre a los hospedadores para que sean protagonistas. Y aquí abajo pongo los tres genomas de Bugnera. O sea, que esto sería, digamos, el consorcio, el pulgón y sus dos genomas, sus dos bacterias, este y sus dos bacterias. Fijaros que he pintado las tres genomas de Bugnera prácticamente iguales porque son chiquitines y gen arriba, gen abajo, pues son parecidos. Entonces, había empezado toda la historia porque había una complementación metabólica en este pulgón que era esencial para que la selección natural mantuviera las dos bacterias en el pulgón. Bueno, pues lo que encontramos es Serratia de estos dos pulgones, he puesto triptófano menos, la nomenclatura la conocéis porque no pueden sintetizar triptófano, solamente antamilato. Pero este Serratia sí que hace triptófano, tiene toda la ruta completa, no ha perdido genes. ¿Y las bugneras? Pues todavía fue más interesante porque esta es la que os he comentado al principio, que tiene, esta tiene los dos primeros genes de la ruta y está al final. Encontramos un sistema similar en este pulgón, pero la bugnera de este Cynara también puede hacer triptófano. Entonces, claramente estos dos genomas se necesitan mutuamente para sintetizar triptófano en un caso de complementación metabólica, pero ¿por qué necesita el pulgón mantener esta Serratia si no necesita el triptófano? Se lo pueden dar por partida doble cada uno de los genomas. Bueno, pues aquí a mí me gusta mucho contarlo porque lo que hicimos fue volver a Bugnera y preguntarle: oye, Bugnera, ¿tú para qué quieres a esta Serratia? Porque no entendemos. Volvimos a revisar su genoma y encontramos que la respuesta está en la síntesis de riboflavina. La riboflavina es una vitamina esencial que en otros pulgones y en otros insectos y bacterias de vida libre sintetizan, tienen toda la ruta completa. Pero encontramos que en los lágnidos la riboflavina, la ruta entera había desaparecido. Luego, la bugnera de los lágnidos, la bugnera de estas bugneras, no pueden sintetizar riboflavina, lo tiene que hacer la Serratia. Y esta es la clave para mantener a Serratia en los tres sistemas y ya en ese momento empieza el proceso de reducción genómica porque ya está encerrada en la bacteria. Entonces, este es el mensaje. Bugnera es incapaz de suministrar riboflavina al hospedador y esto tuvo que ocurrir en el ancestro de los lágnidos y esto convierte a Serratia indispensable para sintetizar esta vitamina. O sea, que no es el triptófano el que sella el consorcio, sino la riboflavina. Y luego también hemos encontrado que en cada linaje la bacteria Serratia, esta nueva bacteria, se encuentra en un estadio diferente del proceso de integración a la vida intracelular y fijaros si podemos estudiar, cuando comparemos los genomas, cómo se produce la pérdida y bueno, un montón de cosas. Pero este es el final, porque era un problema concreto y lo hemos resuelto porque ya sabemos que no es el triptófano, sino la riboflavina la que sella a esta segunda bacteria para el sistema. Y ahora cambio completamente de tercio y os voy a contar un ejemplo de simbiosis, pero aplicada a biomedicina. La aplicación simplemente es porque ahora trabajamos con humanos. No quiere decir que no sea también ciencia básica y que posiblemente tardemos mucho en patentar cosas, pero por el hecho de ser en humanos ya se llama biomedicina y bueno, pues como que te dan más proyectos y más cosas. Y esta investigación la hemos llevado a cabo en el área de genómica y salud del centro, que ahora se llama CISABIO, que ha comentado Emilio. Pero sí que es importante comentaros por qué nos atrevimos a meternos en microbiota.
Pues porque una vez que hemos estudiado simbiosis con uno, con dos, como es el caso de la Serratia bugnera, pues pasar a simbiosis complejas no nos pareció tan difícil. Simbiosis complejas son las que existen en los distintos ecosistemas de los humanos. Aquí tenéis, creo que es uno de los primeros dibujos en que se comentó distintas partes del cuerpo, que se había estudiado la composición de la microbiota de las bacterias a nivel de filum, se llegaba más allá, y simplemente se ve claramente, o sea, los quesitos lo que representan es, aquí no sé si se ve, pero por ejemplo en el colon, que es donde más bacterias hay, claramente predominan dos filum, firmicutes y bacteroidetes, mientras que en otros lugares del cuerpo inmediatamente vemos que la distribución es diferente. Eso ya da idea de que no se puede hablar de la microbiota humana, sino que hay que decir del colon, de la boca, de la vagina, de donde sea. Bueno, es muy interesante poder llegar a esto porque yo creo que en torno al 80% no se pueden cultivar, no se conocían estas bacterias cuando lo que se hacía era, por ejemplo, pues con un palillo tomar saliva y sembrar. Pues perdíamos un 80% de la diversidad, ¿vale? ¿Por qué ahora se puede hacer? Bueno, esto simplemente me gusta porque en pocos años hemos pasado de estos ecosistemas del cuerpo humano a que yo creo que no hay parte del cuerpo humano que no haya sido ya estudiada su microbiota en un intento de conocer bien cómo es. Pero como decía, ¿cómo se ha podido llegar a esto? Pues porque ahora mismo podemos analizar, independientemente de cultivo, comunidades microbianas, realmente bacterias, pero también otros microorganismos, ¿vale? Se pueden analizar en sus ambientes naturales, bien partes del cuerpo humano, bien, por ejemplo, en la Antártida, en una mina, eso ya depende uno, incluso se ha hecho en el intestino de un mamut, estos congelados en Rusia. ¿Por qué se puede ahora mismo conocer la microbiota de estos ecosistemas sin necesidad de cultivarla? Pues porque se han desarrollado nuevas técnicas de secuenciación masiva y mucha bioinformática, que quizás es lo que más falta hace, poder analizar la cantidad ingente de datos que se pueden obtener de las técnicas de secuenciación masiva. Entonces aprovecho en ser la primera, no creo que soy la primera, no sé si ya, en contaros un poco la potencialidad de estas técnicas, porque así se puede entender también mejor lo que estamos obteniendo y las preguntas que nos podemos plantear sobre la microbiota o sobre otros sistemas. Aquí, esto es un tubo, ¿no? Como veis, donde se puede poner cualquier muestra, la que queráis. Yo ahora cuando acabe os voy a poner aquí una muestra de heces, porque si estudiamos el intestino, obviamente no podemos cortar el intestino a los humanos, es una pega trabajar con humanos. Entonces, podemos trabajar con las heces y derivar lo que hay en el intestino por lo que encontramos en las heces. Pero bueno, de momento lo dejo vacío para que pongáis lo que queráis. Esto es un ecosistema y podemos hacer una aproximación ómica que nos permite saber prácticamente todo a nivel, bueno, saber todo lo que ocurre en este ecosistema. Hay claramente dos niveles, uno que se llama descriptivo, es decir, ¿qué hay? Pues descriptivo implica trabajar con DNA, como hemos visto antes en los genomas. Podemos, por PCR, amplificar el 16S, pero de todas las bacterias que se encuentran en este ecosistema. Hay unos cebadores universales que permiten eso. Es decir, que extraemos el DNA por una PCR, podemos saber la composición. Y podemos saber esto que hemos visto aquí. El nivel ya puede ser dependiendo de lo buenos que seamos en la bioinformática o de los sistemas que se utilicen. Pero en cualquier caso, esto es la diversidad de la microbiota a nivel del marcador universal. Pero podemos también directamente tomar la muestra y extraer el DNA. Si secuenciamos el DNA, fijaros que lo que tenemos es los genomas que hay en esa comunidad. El potencial genético, están, no sabemos si trabajarán, pero están. Y esto es propiamente la metagenómica. La metagenómica es el análisis in cultivo de los genomas de una comunidad microbiana. Bien, esto es lo que más se ha trabajado, sobre todo por la descripción, la taxonomía, digamos, alfa, ¿no?, para saber lo que hay. Pero también podemos ver
si lo que hay trabaja, es lo que se conoce como análisis funcional, y eso sí que lo sabéis, eso quiere decir pasar del nivel del genoma a la expresión génica, RNA o proteínas. Cuando lo que hacemos es ver qué genes de los que hay aquí se expresan, estamos estallando el RNA y se le llama metatranscriptómica. O sea, se llama meta porque lo vemos todo lo que hay, todos los transcritos que se están obteniendo en un momento dado en esta comunidad. Por supuesto, tienen que estar los genes apropiados, si no, no los encontramos. Y luego ya podemos hablar con los bioquímicos y que nos ayuden a hacer la proteómica, averiguar las proteínas que se encuentran en esta comunidad y que han sido traducidas de estos transcritos. Y esto se llama metaproteómica. Y ya, pues, bioquímicos y químicos podemos hacer la metabolómica o metabolómica, es saber los metabolitos. Fijaros que todo esto lo puedo saber de una sola muestra, ¿de acuerdo? Bien, pues acabo ya con un ejemplo que yo os voy a contar solamente la aplicación de DNA y RNA. Además, voy a contaros solamente dos estudios. Pero el ejemplo es muy bonito. Ah, no, perdón, primero os tengo que describir la microbiota rápidamente. La microbiota del intestino, que es la más numerosa de todos los ecosistemas del cuerpo humano, se sabe que sobrepasa en el número de células humanas unas 10 veces. Para que os hagáis una idea, aproximadamente 2 kilos de nuestro cuerpo, nuestro peso, es provocado por las bacterias del intestino. O sea que si queréis adelgazar, tomar antibióticos, ahora os demostraré por qué no. Se encuentran mayoritariamente bacterias, pero también hay arqueas y hay otros eucariotas, hongos y protozoos. Ya he dicho que no son cultivables. Y es muy interesante porque hasta que llegó la técnica de la metagenómica, se decía que las bacterias que teníamos eran comensales, o sea, no nos molestaban, ellas se alimentaban y de vez en cuando se convertían en patógenas. Ahora sabemos que esta microbiota tiene grandes beneficios para el espectador. He puesto tres, pero hay muchos: digerir alimentos, modular el sistema inmune, sobre todo una microbiota sana impide la invasión por bacterias, por patógenos, por dañinas. Eso está muy bien. Pero esta microbiota sana, con comillas, porque no sabemos si existe realmente una sana o cada uno tiene su microbiota particular, se puede desequilibrar y el desequilibrio puede provocar enfermedades. Y el equilibrio ecológico se puede romper por la administración de agentes antimicrobianos, por ejemplo, antibióticos. Y ahí podemos pasar de tener un colon normal a un colon, que seguro que todos habéis oído hablar del problema de la colitis por clostridios difíciles, como consecuencia de tomar muchos antibióticos, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, os voy a contar en tres diapositivas un experimento que lo hemos publicado muy bien porque se ha considerado como una prueba de concepto de cómo utilizar las técnicas para interpretar, para responder a preguntas. Se trata de un paciente, que era un hombre de 68 años, que ingresó en un hospital, que fue en Alemania, estábamos cooperando con unos colegas, pero el problema que tenía era el marcapasos, le había inflamado. Eso quiere decir que estaba bien a nivel de microbiota intestinal, pero como tenía un marcapasos se le tuvo que dar antibióticos. Bueno, pues lo que hicimos fue extraer muestras de este paciente, nada más llegar al hospital, lo que llamamos tiempo cero, 3, 6, 11 y 14 días tomando antibióticos, ya que es acumulativo, y luego 40 días cuando ya estaba en su casa, tras haber tomado antibióticos. Esto es lo que se llama un follow-up o un estudio de seguimiento. Y supongo que el objetivo, bueno, es variado, pero lo que yo os voy a contar es saber si se perturba la microbiota como consecuencia de tomar antibióticos. Y luego una pregunta esencial es, ¿pero se recupera? Porque si no vamos down, ¿no? Sobre todo en España, con la cantidad de antibióticos que tomamos. Los antibióticos, aunque no voy a insistir mucho, pero algunos podéis seguir, eran además betalactámicos, o sea, que iban contra las gram negativas. Bien. Pues entonces lo que hicimos fue extraer muestras de estos días y esto es el resultado de estudiar la composición, el 16S, no os asustéis. Aquí lo que se representa en cada rectángulo por colores es la cantidad de un determinado tipo de bacterias que tenéis aquí al lado. Cada dos muestras es el punto, que aquí tenéis el punto cero, por ejemplo, el DNA y el RNA. Esto es el resultado de un paciente sin haber tomado antibióticos.
Y bueno, de entrada, y aquí tenemos el de 40, cuando ya ha vuelto, lleva 40 días sin tomar antibióticos. Y todos los demás son los puntos que vamos siguiendo. De entrada, supongo que lo que sí que veis es que cambian los colores, cambia claramente la proporción de bacterias. Os he dicho antes que las más numerosas son bacteroidetes y firmicutes. Los bacteroidetes, los firmicutes, que son gran positivos, pues parece que como que se van imponiendo, aunque luego aparecen las resistentes. No voy a entrar en eso, si hay tiempo, si queréis luego lo vuelvo a sacar. Lo que sí que voy a, como mensaje para vosotros, es que si yo tuviera que deciros qué dos muestras se parecen más entre sí, claramente, bueno, yo lo veo claramente y si no se puede estudiar, tiempo cero y 40 días después. Es decir, lo que nos decía este resultado de comparar las bacterias es que se recuperaba la microbiota intestinal pasado bastante tiempo después de haber tomado antibióticos y que había perturbaciones claras. Fijaros que aquí aparecen las verdes, son proteobacterias. Claramente, estas son bacterias resistentes al antibiótico que van apareciendo. Entonces, la hipótesis que postulamos es se recupera la microbiota tras tratamiento con antibióticos. Sin embargo, ya no os lo voy a contar con detalle, pero yo os adelanto que si vamos al detalle hay bacterias que no se recuperan, al menos en 40 días. Entonces, a lo mejor hay que suministrarla con probióticos o algo así. Bueno, esta hipótesis la comprobamos con un análisis más fino. Este es el último análisis que os saco, que es lo que se llama análisis de clustering, de agrupamiento, en el que lo que hicimos fue para cada punto ver la composición de las bacterias mayoritarias y entonces tratar de agruparlas por similitud, ¿vale? Esto es lo que es el clúster. Bueno, pues nuevamente nos confirma la hipótesis de que la microbiota se puede restaurar porque lo que se agrupa cuando clasificamos a nivel de DNA las bacterias que existen se agrupa el tiempo 0 y el tiempo 40 y cuando lo hacemos a nivel de RNA, es decir, las que existen, las que están trabajando, no todas tienen por qué expresarse, pues nuevamente se nos agrupan las de antes y la de después, ¿vale? Y esto es el experimento, bueno, hicimos muchas más cosas, hasta metabolómica y proteómica, pero esto es suficiente para mi charla. Y para que os quedéis con la idea de que cuando se habla, si las células de la microbiota sobrepasan a las humanas por un factor de 10, no podemos hablar de humanos solo como con sus células, sino que seguro que hay que contar también con las células de la microbiota. Y el fondo genético es el genoma humano más el microbioma, igual los caracteres metabólicos. Es decir, que el mensaje es que somos supraorganismos, no solamente tenemos un genoma, tenemos muchísimos genomas y muchas células. Y acabo la charla con dos frases de dos mujeres que han... Bueno, a Lynn Margulis la conoce, que he tenido la suerte de conocer a las dos. Lynn murió hace unos 3 años, ¿no? Falleció, estábamos aquí en clase. Dos frases que me gustan, os cuento. Los simbiontes bacterianos y animales no solo engalanan nuestras entrañas y pestañas, sino que si echas una mirada al jardín, los simbiontes no son obvios, pero están omnipresentes. Y Margaret, en un trabajo de 2008, muy bueno, una revisión, decía, el estudio de la simbiosis es esencial en biología porque integra todos los niveles del análisis biológico, desde el molecular al ecológico, así como el estudio de la relación entre organismos en los tres dominios de la vida. Creo que hay bastantes palabras claves de las que estáis viendo en clase. No falta que os copiéis las frases, las pueden proporcionar. Y os presento a mi grupo de genética evolutiva por varias razones. Primera, porque hay personas que son profesores, y el chimo ahora os explico por qué lo he puesto ahí. Hay profesores que habéis tenido, vais a tener, como Paco Silva, Juli Peretó, aquí tenemos a Andrés Moya, aquí tenemos a Carlos García, a Rosario Gil, ¿me deja alguno? No. Y aquí tenéis a Chimo, porque aunque no es del grupo de genética evolutiva, coopera, vamos, está en mi grupo, coopera con nosotros, y además eso es una prueba de que la multidisciplinaridad es importantísima en ciencia, ¿vale? Y luego también me interesa que veáis las caritas de los más jóvenes, algunos ya son postdoctorales, otros están en la tesis, porque estaba yo pensando, algunos de ellos no hace mucho estaban sentados ahí como vosotros
oyendo a algún profesor o algún investigador hablar de su investigación. Y ahora pues se han dedicado a la investigación. Y ya está. Muchas gracias. ¿Preguntas? No, es que era por lo de la serratia y la bugnera. Había un momento que habéis dicho que como no, la bugnera no producía la vitamina... Riboflavina. En la serratia sí que lo producía y por eso era esencial. Sí. Pero si la serratia produce la riboflavina y también produce el triptófano, ¿no podría solo estar la serratia y la otra no hace falta? Joder, que sí. A ver, poder podría, pero la realidad es que no está. Y no solo eso, sino que además hemos visto que la serratia se está reduciendo y sabemos que la reducción es un proceso que se inicia en cuanto una bacteria entra en la vida intracelular y ha superado las barreras, y empieza a perder genes. Luego, algo más debe de haber. Tienes razón. Y de hecho, yo no os he contado, pero... Y eso, la riboflavina lo que nos demuestra es que hubo un proceso inicial que selló, que ya hacía falta serratia. Bunera estaba allí, angélico mío, no tenía por qué irse de entrada, ¿no? Se podía quedar. Pero es muy probable, y bueno, yo sé que sí, pues la pregunta me encanta, que ya con la coevolución serratia haya perdido genes que ya no son esenciales porque los hace Bunera. Si esto ocurre, ya serratia no puede irse. Y si hubiera ocurrido lo que tú dices, pues hubiéramos... Es posible que exista algún linaje en que solo haya serratia. Y esto me viene bien que me preguntes porque, evidentemente, nosotros seguimos investigando. Ahora tenemos todos estos lágnidos, algunos sí que nos los ha proporcionado Chimo, que no sé dónde está, para seguir investigando cómo está serratia. Y si encontramos que alguna solo tiene serratia, te lo cuento. Habéis entendido la pregunta del compañero, ¿no? A ver, que antes has dicho que... Claro, que necesita otro simbionte para vivir, el pulgón, la bugnera y la serratia. Porque llevan tiempo ya evolucionando juntos. Pero, ¿y en un futuro podría necesitar un tercero o un cuarto simbionte? Sí. ¿Si se sigue reduciendo el genoma? Sí, la respuesta es sí. Vale, pues ya está. Y, claro, es que es muy buena pregunta. Y de hecho nosotros hemos encontrado en el pulgón del cedro, el primero, como es el que más estudiamos, que está Wolbachia. La bacteria esa que os he comentado que producía infecciones en insectos no está muy presente, pero ahí está. ¿Quién sabe, no? Si en algún futuro suple y entonces se forma un consorcio de cuatro. Sí, muy bien. Que antes has dicho que tomando antibióticos se puede dañar la microbiota humana. En el caso de que tomándolos acabaras con ella, ¿qué efectos negativos podría tener esto en nosotros? Totales. Lo que está claro, aunque yo os he puesto solo una diapositiva, hay mucho ya publicado sobre la microbiota es necesaria, ¿vale? De hecho, hasta se ha comprobado que los bebés nacen ya con una microbiota, lo que luego la reemplazan. El problema con los antibióticos, bueno, el problema, no matas toda la microbiota, pero si no la recuperas es dañino. Y de hecho, ¿no notáis como tomáis antibióticos que estáis más cansados? Pues es porque nos faltan algunas funciones que la microbiota sana está ejerciendo y estamos más cansados. O sea que bueno, existen ratones, ¿cómo se llaman? No bióticos, ¿no? Que se les mantiene sin microbiota, pero imaginaros una urnita porque no tienen ni sistema inmune. Y cuando eso se experimenta metiéndoles, simulando, bueno, lo que se puede hacer en humanos y averiguando estas cosas que tú preguntas, ¿cuál es más esencial, menos esencial? Yo por eso digo, cuando toméis antibióticos, tomaros actimeles también, por lo menos ayudáis un poquito. ¿Más preguntas? Juli, tú no, que tú eres muy difícil. Una fácil. Explícanos un poquito brevemente en qué consiste el trasplante fecal y para qué sirve. Ahí va, qué gorrino. No sé si habéis oído hablar del trasplante fecal. O como decía un amigo de Julie, un amigo nuestro, el trasplante de caca, que al fin y al cabo es lo que es. Bueno, esto fue una
pues un poco como lo de la bacteria esta que os he comentado al principio, que se hizo mutualista. Digamos, un intento de la desesperada. Una paciente en Estados Unidos que tenía clostridión difícil y no le funcionaba ya ningún antibiótico y literalmente se estaba muriendo por diarreas. Ya no había modo de cortar esas diarreas. Entonces, sabiendo que era un problema, porque hay muchos estudios sobre esto, que era un problema de falta de bacterias que ayuden a contrarrestar el papel nocivo de Clostridium, pues lo que hicieron fue el marido, que estaba perfectamente sano, directamente sus heces se las dieron a la paciente, un trasplante fecal, y se curó, la recuperó su microbiota. O sea, el primero fue así de, bueno, se publicó. Fue así de, digamos, de, no sé cómo decirlo, bruto, porque claro, uno se imagina, se lo inyectaron. Ahora ya existen hasta pastillas, creo, que son también pastillas de caca, pero supongo que les pondrán un sabor mejor. Pero sí que se está viendo como una alternativa. El problema del trasplante fecal es que tampoco se sabe exactamente si funcionará siempre. Aquí está claro que el marido estaba sano, pues tenía lo que la mujer podía necesitar, pero no se sabe aún qué bacterias se necesitan. Por eso será todo. Alguna hará su papel. Pues eso, trasplante fecal, que es mucho más científico, pero... Dime. Tiene una buena voz el chico. Ese en concreto no, pero eso es una buena pregunta. Hay estudios que claramente relacionan la microbiota con enfermedades. Por ejemplo, se sabe que los obesos mórbidos, tienen totalmente desequilibrada la relación entre firmicutes y bacteroidetes. Eso es un hecho. Tienen muchísimas prebotas. Yo había preparado otra diapositiva, pero para contaros un poco eso, la microbiota sana o no. En ratones ha sido genial, porque en estos ratones que no tienen microbiota, si se les inyecta la microbiota de un obeso, se ha comprobado, los ratones se vuelven obesos. Y si se inyecta la microbiota de un slim, de un delgadito, son normales. Entonces, este caso es que ha habido muchos más. El primero en concreto no solo se hablaba de que la mujer se había curado, pero sí, claro, eso es uno de los problemas que hay. Por eso a lo mejor habría que hacer un cóctel de muchas cacas para que esté todo representado. Y seguro que van por ahí, ¿eh? Las farmacéuticas están con esto como locas, porque imaginaros el dinero que puede dar. Eso es ciencia aplicada. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Amparo, otra vez. Seguro que les ha encantado, ¿verdad?